2015, en Colombia hubo registradas por Somos Defensores 63 asesinatos, pero 626 amenazas y agresiones, que es una cifra muy significativa y en realidad pone a Colombia entre uno de los países de América Latina con más amenazas, acosos y persecución a defensores y defensoras. Y en el primer trimestre del año 2016, Colombia en realidad ha sido el segundo país con mayor número de amenazas y asesinatos, solo superado por Brasil. Es importante entender que las amenazas a defensores y defensoras han sucedido mayoritariamente, los mayores perpetradores han sido los grupos paramilitares o bandas por desmovilización, como se les llama, ¿no? En el año pasado el 66% de las amenazas y asesinatos provenían de esa fuente y menos del 1% provenían de las guerrillas. El resto provenían de combates entre actores o de, la fuerza pública. Entonces, con o sin paz, este fenómeno parece que persistiera. Obviamente, firmando la paz con la FARC y ojalá con el ELN, las condiciones mejoran en los territorios para que los defensores y las defensoras puedan realizar un mejor trabajo, pero es muy importante abordar la violencia que viene también de otras fuentes. Llamamos defensor o defensora, ¿no?, en el informe de Oxfam a cualquier persona que sea profesional o no profesional defienda la idea de que el Estado tiene que garantizar los derechos de todas las personas. Las más afectadas han sido las defensoras mujeres. Las denuncias de las mujeres defensoras se incrementaron en un 160% el año pasado, bien sea porque denuncian más o porque en efecto están recibiendo más amenazas directas que otros años. Y los defensores y defensoras de derechos territoriales y ambientales, la defensa de la tierra, la defensa de los recursos naturales, la defensa de las comunidades frente al acoso de las empresas extractivas, mineras, petroleras, han sido las principales atractoras de la violencia contra defensores y defensoras. Ese es un ámbito. Y el otro ámbito muy importante es el de las defensoras que defienden los derechos de las mujeres y de la población LGTBI. En América Latina, más o menos el 41% de las amenazas y asesinatos han tenido que ver en el 2015 con defensores de derechos territoriales y ambientales, y el 15% con defensores de derechos de las mujeres y LGTBI. Entonces, esos han sido como los dos ámbitos más importantes. Y pensamos que tiene que ver pues con la existencia y a veces la profundización de una cultura patriarcal, de un entendimiento de que las mujeres no deben salir de la casa o que están subsumidas a un rol tradicional, que no deben estar haciendo defensa de derechos en la calle, que no deben estar haciendo defensa de sus propios derechos tampoco, y también con la instalación y persistencia de un modelo extractivista.